Esta otra participante comenzó en la música a la edad avanzada de 3 años y medio, en la ópera Madame Butterfly. Fue un indicio de lo que estaba por venir. Desde musicales en Broadway a especiales de televisión en Europa y Estados Unidos, incluyendo su aclamada performance en Lulu y La Bohème, siempre aportó algo nuevo a cada rol interpretado. Todo esto fue sobrepasado el último año con la versión cinematográfica de Carmen de Bizet en el rol titular frente a Plácido Domingo. Aquí, candidata al Grammy para Mejor Grabación Operática, la admirable Julia McGinnis Johnson. Johnson, una de las voces extraordinarias en los Estados Unidos, triunfando en el mundo de la ópera. Generalmente tratamos de contar con dos grandes artistas presentando los trofeos en el mundo de la música clásica. Sin embargo, uno de esos artistas que debía haber aparecido hoy, Wynton Marsalis, se ha sentido enfermo esta tarde y no puede acompañarnos. Así que esta tarea importante la vamos a poner en manos del siguiente caballero,
un hombre que ha actuado en cuanta ópera existe en el mundo. Es una de las grandes voces en el mundo de la ópera. Ya ganó un Grammy esta noche para mejor grabación latina, género pop, y está nominado a otro. Mi amigo Plácido Domingo. ¿Qué tal entrada la mía? Casi me caigo. Candidatas a mejor grabación operática son... Bizet's Carmen, original soundtrack. Es la banda sonora del film. Lorin Mazel, conductor. Lorin Mazel, dirigiendo la Orquesta Nacional de Francia. With... Con... Julia Migenes Johnson. Julia Migenes Johnson. Esham. Faith Esham. Plácido Domingo. Eso lo pronunció el propio John Denver. Ruggero Raimondi. Michel Glotz, el productor del álbum. La otra candidata a mejor grabación operática, El Giro del Tornillo, de Benjamin Britten, Sir Colin Davis, dirigiendo miembros de la Orquesta de la Real Ópera. Solistas principales, Helen Donath, Heather Harper, Robert Teer, Eric Smith, productor del álbum. La ópera Genufa, de Janáček. Charles Mackerras, dirigiendo la Filarmónica de Viena. Solistas principales, Elizabeth Soderstrom, Peter Dvorsky, Vyacheslav Ochman. Eva Randova también. James Mallison, productor del álbum. Don Giovanni, de Mozart. Bernard Haitink, dirigiendo la Filarmónica de Londres. Los coros Glyndebourne. Solistas principales, Thomas Allen, Carol Van Ness, Richard Van Allen, Maria Ewing, Elizabeth Gale, Keith Lewis, John Ronsley y Dimitri Kavrakos. El productor del álbum, John Fraser. And Verdi's Hernani, y Hernani Muti, de Verdi, con Hernano Muti dirigiendo coros y orquesta de la Scala de Milán. Plácido Domingo. Los solistas, una vez más, Plácido Domingo. Esta tarea se encargó a Renato John Pufo, Denver, Nicolai Giaurov y estas otras figuras que menciona Plácido. No creo que deba abrir este sobre porque debería simplemente nombrarlo. Yo sé quién va a ganar. The winner is Bizet's Carmen. Claro, Carmen de Bizet, la banda sonora del film, en la que intervinieron Julia Migenes Johnson y el propio Plácido Domingo. Lorin Mazel como director de la orquesta. ¿Cuál de los dos se queda con el trofeo? No sé, compartámoslo. Tú habla. No, di tú algo. Quiero agradecer a dos personas íntimamente asociadas a mi carrera. Hemos trabajado todo un año porque tengo una voz muy alta y debía bajarla en tono. Quiero agradecer a mi maestro de canto en Alemania que le dijo, tenemos que trabajar en esto. Y ese es su nombre. Y también a Janine Rice en Francia, que también trabajó conmigo en las clases de canto. Yo quiero agradecer primero a Bizet por haber compuesto Carmen e inmediatamente después a Julia porque fue una fabulosa compañera. Y quiero agradecer al gran ganador de este año. El gran ganador, la gran ganadora es la ópera porque la estamos viendo por televisión y el premio se entrega a través de la televisión. Sí. Tengo que anunciar a los siguientes ganadores en el campo de la música clásica. Son ellos, productor clásico del año, Steven Epstein. Mejor técnica de grabación, la Sinfonía número 5 de Prokofiev, Opus 100, Paul Gutmann, ingeniero de sonido. Best
Mejor nueva composición clásica, Antonio y Cleopatra, Samuel Barber, compositor. Mejor interpretación vocal clásica solista, Jesse Norman y Joseph Van Damme, Heather Harper por Maurice Ravel. Canciones de Maurice Ravel. Mejor interpretación de música de cámara, el cuarteto Juilliard, por los últimos cuartetos para cuerda de Beethoven. Mejor interpretación clásica instrumental con solista o solista sin orquestas, Yo-Yo Ma interpretando las suites sin acompañamiento de Bach. Mejor interpretación instrumental clásica por solista o solistas con orquesta, Wynton Marsalis y Edita Ruberova. With Handel and Purcell. En música de Handel, Purcell, Torelli, Fash y Walter. Best choral performance. Mejor interpretación coral fuera de ópera, Requiem alemán de Brahms, por James Levine dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Chicago. Best classical orchestral. Mejor grabación orquestal clásica, la Sinfonía número 5 de Prokofiev, con Leonard Slatkin dirigiendo la Sinfónica de St. Louis. Mejor álbum clásico, Amadeus, original soundtrack, banda sonora de la película. Neville Mariner dirigiendo la Orquesta Sinfónica. Les agradezco a nombre de todos ellos. Y gracias una vez más. ¡Qué hombre maravilloso! ¿Y qué voz tiene? Uno de los siguientes presentadores se sometió a prueba para un empleo en una estación de radio en Jacksonville, Florida, por puro atrevimiento, sin experiencia alguna. Consiguió el trabajo y desde entonces nunca ha estado fuera del aire. El caballero con él pasó de músico a tallador de cartas en Las Vegas, nuevamente músico y finalmente compositor de varios de los grandes sucesos de Kenny Rogers y Brenda Lee, incluyendo algunos de él mismo. Actualmente es uno de los artistas más dinámicos y versátiles. Anoche cantó ante el presidente Reagan en la Casa Blanca, asistiendo también los gobernadores de todos los estados. Aquí están el as de la música country, Lee Greenwood, y el anfitrión de oro sólido, Rick Dees. ¿Qué pasó ahí dentro? Avergonzado, cerré la puerta y quedó prendido el cabello de Chaka Khan. A través del show esta noche se han venido presentando numerosos premios y mencionando también ciertos premios que se revelaron antes de la transmisión. Quisiéramos anunciar otros de esos Grammys presentados temprano. Por favor, no aplaudan hasta que terminemos con todos los nombres. Mejor interpretación vocal rock femenina. Tina Turner, better be good to me. Best rock. Interpretación vocal rock masculina. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Best rock. Interpretación rock de dúo o grupo con parte vocal. Prince and the Revolution, Purple Rain, Music from the Motion Picture. Best rock. Interpretación rock instrumental. Cinema. Mejor disco hablado o grabación no musical. The Words of Gandhi, Ben Kingsley. Mejor grabación infantil. Where the Sidewalk Ends. Shel Silverstein, Ron Hafking, album producer. Mejor disco de comedia. Eat It, Weird Al Yankovic. Way to go, Al. Mejor interpretación pop latina. Sido Domingo. You get it right. Always in my heart. Say that one. Siempre en mi corazón. Gesundheit. Thank you. Best tropical Latin performance. Mejor interpretación latina tropical, Eddie Palmieri por Palo Parrumba. This is where I'm rolling. Oh, okay. Best
Mejor actuación México-Americana. Sheena Easton y Luis Miguel. Me gusta tal como eres. Oh, you did that very well. Mejor grabación de blues tradicional. The Blues Explosion. John Hammond, Stephen Ray Vaughan, and Double Trouble Sugar Blue. Mm-hmm. Also, there's Coco Taylor, the Blues Machine, Luther Guitar, Junior Johnson, J.B. Hutto, and the New Hawks. Yes, that all. Mm-hmm. Best ethnic or... Grabación étnica o folclore tradicional, Elizabeth Cotton, Life. And... Y mejor grabación de reggae... Anthem, Black, You Rule. Best arrangement. Mejor arreglo de número instrumental. Grace, Gymnastics Theme, Quincy Jones, Jeremy Lubbock, Arrangers. Best in... Mejor arreglo instrumental acompañando vocalista. Hard, Happy to Break, David Foster, Jeremy Lubbock, Arrangers. Best... Mejor arreglo vocal para dos o más voces. Automatic, Pointer Sisters, Arrangers. Mm-hmm. And the best... Mejor contenido de un álbum. She's so unusual. Janet Kerr, Art Director. Mejores comentarios en un álbum. Big Band Jazz, Gunther Schuller, Martin Williams, Album Notes, Writers. Best Mejor álbum histórico. Big Band Jazz, J.R. Taylor, Album Producer. Best Mejor técnica de grabación. That's the guy, I love him. Non-classical, 17-inch, Umberto Gatica, Engineer. Mejor interpretación de jazz fusión vocal o instrumental. Pat Metheny, Group First Circle. Mejor interpretación vocal de jazz. Joe Williams, Nothing But the Blues. Congratulations, Joe. Mejor actuación de jazz instrumental solista. Wynton Marsalis, Hot House Flowers. Mejor actuación de jazz instrumental por grupo. Blakey, New York Scene. Best jazz. Mejor actuación de jazz instrumental gran orquesta. Count Basie and his orchestra, 88 Basie Street. Mejor composición instrumental. Un empate. Randy Newman, composer, and Olympic fanfare and theme John Williams, composer. Best cast. Mejor álbum de obra teatral. Sunday in the Park with George, original cast album. Yeah. Stephen Sondheim, composer and lyricist. Tom and Z Shepherd, album producer. And we'd just like to say congratulations. Felicitaciones a todos ellos. God bless you all. Dios los bendiga. La entrega de los Grammys proseguirá después de estos mensajes.